¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, porque son las 8.04, las 6, las 4.04 de este 2 de febrero del 2024. Bienvenidos a una edición más de El Blog de The Punisher recauchutado. Recauchutado, ¿por qué? Porque es lo mismo de antes, pero con otras cosas distintas, así que bueno. Es lo que hay. Bienvenidos a todos los que estáis por ahí, a los 9 que estáis por ahí, a ver quién está por ahí. Black Solska ya está saludando. Y a 37927. No, no. Al patrón no se me cortó el agua. Aquí no hay problema de agua. Thanks God. Hay algún que otro bajón de presión, pero bueno, para eso tenemos tanque de agua. Sí, también necesitamos tanque de agua. Tercer mundo y tal. La cuestión es que cuando nos mudamos a esta casa era casi 20 años. A los tres días de mudarnos nos quedamos 4 días sin agua. Y se nos ocurrió preguntar por aquí, porque cuando estábamos construyendo la casa no había ningún problema de por lo menos de presión. Y preguntamos y nos dijeron los vecinos, sí, aquí se corta muchísimo, a veces hay corte largo y tal. Y dijimos, joder, esto hay que preverlo. Entonces, bueno, pusimos un tanque, ahí está, con su bomba. A veces hace falta, a veces no hace falta, pero nos ha salvado de alguna que otra buena. Pues nada, lo dicho, bienvenidos, ahora ya sois 10. ¡Eh! Buenas noches a todos. Ahí está la Cemultivac, buenas. Da gusto ver que todos los que hay aquí en el chat son suscritos, ¿eh? Cómo mola. Lo que pasa es que bueno, nos juntamos un poquito y tienes truco. Pero vaya, hoy, patitos feos. ¡Yeah! Que hace rato que no hacemos, desde antes que fuera de vacaciones. Retomamos hoy con una de las compañías más penosas de la historia del software español. ¡Yeah! Señoras y señores, con ustedes hoy, OMK, que venía de Omicron, son una gente de Barcelona absolutamente lamentables, pero absolutamente lamentables. Y básicamente ellos y GLL son los culpables de que existan los patitos feos. Así que vamos ya con la intro inmonetizable según YouTube de los patitos feos. Ahí tenéis el texto. OMK, peor imposible. Sí, la intro mola, pero yo no sé. Bueno, tengo una historia con la música. Supuestamente no debería tener ningún problema de licencia, porque está pillada de una librería que yo pago una vez al año, que es la librería de Filmstock, pero me salta con derechos de autor. Y bueno, así que me salta que no se puede monetizar, pero de todas maneras aún no tengo activada la monetización en YouTube porque me faltan aún visualizaciones. Sí tengo el tema de los suscritos, que no se ha suscrito ni Dios, si se anima a alguien, y el tema de la promoción de ventas de tal, que bueno, eso no creo que lo vaya a usar en la perra. Pero vaya, vamos a ver, cuando llegue el momento de volver a monetizar los vídeos, entonces probaré otra música, a lo mejor de hecho pruebo ahora cuando suba con otra música, a ver si salta o no. Vamos a ver, bueno, ¿de dónde salen esta gente? Esta gente de OMK, acá Omicron, vaya nombre, pero es nombre de medicamento más que de otra cosa, vienen, como os he dicho, de Barcelona. Ellos empezaron a hacer juegos para MSX a finales de los 80 y luego pegaron el salto a PCW. En PCW las cosas le fueron muy bien porque no había software, no había un cuerno de software. Entonces la pobre desesperada gente que tenía PCW, el 8256, aunque lo tuvieran como máquina de escribir o para hacer mecanografía o para llevar la oficina, si venía su niño coñazo, quería un juego, algo había que darle. Entonces, bueno, la gente como que más o menos compraban lo que les metían. Y bueno, esta gente se forraron haciendo unos bodrios absolutamente infumables
que creo que ya pusimos en algún programa, pero no os preocupéis, lo vamos a volver a poner. En PCW y en MSX tuvieron incluso algún contrato con el Estado, y habré su juego de la Dirección General de Tráfico, que es muy curioso. Y bueno, se defendieron un poco más y luego dieron el salto a los 16 bits, al PC, al Spectrum, con dos, tres juegos. Tampoco pensé que se les fue mucho la pinza, pero ¿a cuál peor? Empezamos por el no, iba a empezar por uno, pero no voy a empezar por ese. Vamos a ver, vamos a empezar por años, así vamos a lo de lo más lamentable a lo menos, salvo PCW, que como os digo, voy a poner aparte porque tengo en otro lado. Empezamos con las cosas que sacaron en MSX. Esto es Escape Dragon. Imaginaos un juego que es una mezcla, un juego de espada y brujería, de fantasía, lo Conan, pero que nuestro héroe va en skates, o sea, absolutamente volada de cabeza. Esto es obra del señor Víctor Diéguez García, de los pocos autores que podemos saber algo de este tema de OMK, porque no, la peña no se atrevía ni a firmar. Imaginaos, ni a firmar. Bueno, ahí vamos. Me gustaría saber si estaba saliendo. A ver, porque este se me va aquí. Sí, ahí está el MSX. Venga, mirad qué pantallaza, pero qué pantallaza. De momento no penséis que os estáis perdiendo de la super música porque no suena nada. Mirad esto, por favor. Pero espérate, otra vez no me está sonando el... Mira, una maravilla esto. Yo no sé por qué desaparece ahí atrás. A lo mejor... ¡Ah! Es que me escondo. Me han dado dos puntos. ¿Por qué será? Aquí, si escucháis un sonido de fondo, son literalmente los ronquidos de mi perro. Así como suena. Mira, salta. Pero ¿cuándo? Cuando le da la real gana al tipo. O es que tengo que llevar velocidad. Ahí está. Pero igual me he caído. A ver. ¿Esto suena o no suena? Ya pinta mal. No, mal no. Mal no. Pinta fatal. No mal. Buenas, Chesa. Yo no sé por qué. En realidad... Venga, vamos a intentar otra partida. Son los mejores programas. Los de Super Bodrio, ¿verdad? Iba a ser un programa MSX2, pero luego me acordé. Uy, se hace rato que no hago patitos. Entonces, bueno, pensé, voy a torturaros hoy. Y dejamos el de MSX2 para la semana que viene, Como veis, básicamente esto es el City Connection. Solo que en mal hecho. Este juego encima, el autor se lo volvió a vender a Idealogic. ¿Por qué? No sé, os juro que no entiendo cómo Idealogic le compró esto. Me matan cosas que no sé ni dónde están ni por qué me matan. Man, no se pinta todo, como podéis ver. Aquí se puede alicatar la mitad del escenario nada más. De la Juan, venga. No os preocupéis que ya veréis más versiones de esto. ¡Sí! ¡Hay más versiones! ¡Op! Sí, Alex, ya sé. Ya sé que a ti te provocan pegarte una siesta todas las versiones. Sí, sí, lo vendió dos veces. Manda cojones, ¿verdad? Porque encima el de Idealogic, no os lo perdáis, se controla bastante mejor. Pero... eh,
Pero tiene, ¿visteis todo ese fondo horrendo que tiene este? Bueno, ese no tiene el fondo. Yo no sé si es mejor, si es peor, si es que. A ver, este me sabría muy mal que no suene con sonido. Así que, a ver, vamos a arrancarle el emulador de otro lado. Porque no termino de entender. Porque a veces el emulador de MSX, en especial el emulador de MSX, me sale sin sonido. A lo mejor me está queriendo librar de algo. Sabe más que yo. Sabe más que yo. Ahí está el Blue MSX. 283. Este más nuevo. No, el mismo. A ver. Patitos feos. Yo estoy haciendo una. Tengo una base de datos, que es la base de datos a que uso, el Gamebase, dedicada a los patitos. Cuando esté terminada, la voy a poner para los suscriptores para que os horroricéis absolutamente. Aquí estáis viendo las carpetas, todo como tengo preparadito. A ver, OMK. MSX. Vamos con otro juego. Esto. Señores y señores, es el descubrimiento de América. El mejor juego de OMK, pero con diferencia además. No, esperad. Hay que resetear, le pongo MSX2 y listos. A ver, sí. Dos. Spanish. Esperad, alguien tiene la mala oportunidad de llamar por teléfono ahora. ¿Hola? Sí. Sí, dígame. Sí. No, no. A esa hora tiene que ser. Uh-huh. Está, gracias. Chao, chao. Hasta luego. ¡Uy! No ha apagado el micro, bueno. Pues nada, escuchasteis el pedido. Bueno, este... ¡Ay! ¡Socorro! ¡Me he ahogado! A ver, la música... Vamos a pillarla. A ver... un poco descuajeringado yo hoy, ¿eh? A ver, ese sonido MSX que estoy escuchando aquí. El mar. Estoy escuchando el mar, sí. Oh, yeah. A ver. A ver si no. Está. A ver. Bueno, no está. Que sí, hijo mío, ya sé qué temas hay. A ver, mal. Ahí está ese hermoso sonido de mar que tiene de fondo este descubrimiento de América. Ahí vamos. Aquí tenemos a Cristóbal Colón, que yo no sé si es un problema en mi versión, pero ven los pies. Este es el juego más decente que hizo OMK. Es una aventura. A ver si me acuerdo cómo va esto. Si tengo las instrucciones. A ver si he pillado el emulador. Dice que puedo hacer esto.
segundito, chicos. La captura del emu. Ahí está. Y vamos a chequear las instrucciones. Ta, 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 ta. La perspectiva de los juegos de Ultimate de Commodore 64. ¡Exactamente! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Solo que el de Commodore 64 seguro que tenía bien los pies. Manuales... A ver... Descubrimiento de América... Aquí tengo las teclas... Los hermanos Pinzón. A ver, instrucciones... El 2 de enero de 1492, Granada capitulaba ante las fuerzas gobernadas. Bueno, etcétera, etcétera. Este, lo que quiero saber, las teclas, macho. Movimiento, mapa, puedes usar los marineros. C y D para coger y dejar cubos. La primera fase de este juego, lo que hay que hacer es encontrar a la tripulación para el barco. Entonces, vamos allá, aunque este no nos diga muy bien las cosas. Venga, estamos... ¡Demonios! Hoy es uno de esos días que el ordenador hace lo que le sale a los cojoncillos. A ver. A ver. Aquí estamos. Pam, 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 pam. Taberna... Ahí está, a ver. Aprovechando que tengo el joystick. Ahí va Don Roller Coaster. Ahí tenemos la tienda, según creo recordar. Madre mía, esos pies, pobre hombre. Este fue el mejor, sí, sí, en serio. Ahí está. Vamos a ver, ¿qué había que hacer aquí? Que me acuerde. Estaba el cura. Se podía tocar la campana. Ahí está. A lo abadía del crimen completamente. Viene la gente a misa. En serio que es entretenido, ¿eh? Mujer, dejadme autochuletearme. Voy a buscar en YouTube el video que grabé yo jugando a esto más o menos bien. Ahí está mi vídeo de 12 minutos. Vamos a poner en silencio. A ver. ¿Qué narices era lo que había que hacer aquí mientras vamos a pasear? Puerto de palos y tal. Como ven, no hay muchas pantallas. Yo me acuerdo que había que ir a la taberna. Reclutar gente. A ver, entro en la iglesia. Lo primero es ir. Ahí está el cura. Ya puedes dejar entrar perros.
espérate. ¡Ah! Me tengo que cambiar con el cura. Ahí. Ahí, 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 ahí. A ver. Ahí está. Ahí soy el cura. Cada uno puede entrar en un sitio distinto. Buena sería, no puedo. ¿Qué tal? Cada uno tiene que ir haciendo su parte en el tema barcario. El cura que es Fray Juan Pérez. Se va al barco directo, básicamente. Ahí está el barco, ahí está la carabela. Me tengo que cambiar con el cura, es el monaguillo, ¿ves? Ya tengo uno, hay que ir buscando básicamente la tripulación y llevarla, y vamos a buscar al escriba. Si es que se deja tocar aquí el hombre. Ahí está. Este es Juan de la Cosa, el cartógrafo. Barco, venga. Los que estáis en la pausa publicitaria no os estáis perdiendo absolutamente nada. Ahí está el amigo Cristóbal Zete, que tiene que ir a buscar a quién ahora. Este es... ¿Quién es? Martín Alonso Pinzón, hombre, uno de los pinzones. Los hermanos Pinzón. Los hermanos Pinzones que eran uno, seguro que sabéis cómo continuaba. Ah, no, pero este, tengo que irme al bar a buscar al otro pinzón. Es verdad. A la taberna. No se cambia. Arriba hay gente hablando. Gran canción de este Soy Pajares. A ver. Arriba no se puede subir. Estoy haciendo casi casi lo mismo que en mi propio video, ¿eh? Que venga, pinzón. ¿Qué tienes que hacer, pinzón? En los comentarios del video, encima, hay alguien que se me lo terminó y me puso todo lo que tenía que hacer. La gente aquí deja abandonadas sus casas.
¡Ay, no! Bueno. Bueno, os pondré el vídeo por si alguien está interesado en ver esto. Aunque lo dudo mucho. A ver. Uy, socorro, pero Juan... Que no, hombre, que no. Que no. Ahora. Siguiente juegazo ya sería el Skate Dragon. Salió en PC. Ojo, ojo al dato. El Skate Dragon en PC. ¿Esto vendió? Pues no sé si vendió. No sé ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Ni cómo vino, ni cómo fue. ¡Mirad! ¡Oh! ¡Qué maravilloso! Skate Dragon para PC. ¡Con peores gráficos aún que el otro! Que el de MSX. Mira, mira, mira. Mirad qué maravilla. Es tan distinto. ¡Ja! Encima no se puede ni saltar de lo mal que salta esto. Venga. Pinta. ¡Oh! ¡Ah! Coño, hay otro juego. Maravilla pecera. No, pasado de ciclo. ¿Sabes a cuánto está? A 400. Si lo bajo, era... ¿Cómo era? Control F... A ver. A 230 ciclos. Bueno, aquí un poco mejor, pero vaya. Pero aquí es que nos salta el cabrón. Ahí. ¿No parece como que pone bufu bufu en la plataforma? Pues con el salto, la madre que lo parió, a ver. ¡Ahí! ¡Hombre! Si pasé de pantalla. Parece el Dark Castle ese. Lamentable. A ver, bufu, bufu. ¿Y ahora? Pero que esté en la pantalla, macho. Tengo que coger esa cosa de abajo, pero esa cosa me mata, ¿no? A ver, bufu, bufu. Se coge. Es increíble que esté jugando a esto. ¿Qué hago jugando a esto? Aún parece que esté pasado. ¿Tú crees? A ver. ¿Te parece que está a la velocidad normal? No creo. Mira, mira, mira. Ni siquiera se mueve. Y amo así. No, tampoco. Está en 33 ciclos. Qué menos que 100, ¿verdad? No. 55. No, 60, 66, 72, 79. Puede ser que sí. 93.
Es un asco y es un asco. Ya sabes, no le intentes encontrar. Pero me pasa otra pantalla. Estoy flipando. Ahí resbala, sodito. Ahí. Ah, pero te caes, cabrón. Bueno, da igual, hay que tocar esto, ¿no? ¡Oh! ¡Final Boss! ¿Qué es esto? ¡Por favor, el dragón ese! ¡Dios me libre! ¿Qué, hay que cruzar la pantalla? ¡Hala! Pues ya he cruzado. ¿Y ahora? ¡Yuhu! ¡Joder! ¿Cuántas pantallas tiene esta cosa? Bueno, venga fuera, ya la tortura es suficientemente torturosa para tener que seguir aguantando esto. A ver, siguiente juegazo de esta peña. Venga, vamos a ver unos cuantos más de MSX. ¿Estáis listos? No, yo no. Yo no, realmente no. Pero bueno, lo que sea por la audiencia, macho, lo que sea por la audiencia. Absolutamente. A ver, Whatever for the audience. Como ese no, peor. Atención al... bueno, dejémoslo multi. Esto es del señor Juan Carlos Enrique, que se lo vendió a MK y MK lo sacó. Esto es el Firestar Aka Dolly Star Hero. Sí, así. Así como suena, machos. Así como suena. Este, vamos a cambiar MSX2 otra vez, venga. Y Spanish MSX, me encanto. MSX. Cursores, venga, cursores. ¿Y cómo elijo? Jugar. ¿No te atreves a sonar? ¡Dios me libre! ¡Juegazo! Mirad, hay una bola de árbol de Navidad ahí en el espacio. Madre del amor hermoso. ¿Sabéis una cosa? Las carátulas no estaban nada mal de los juegos de esta peña. A lo mejor por ahí estaba el truco. Esto mata al destornillador espacial, ¿no? En realidad, aunque parezca otra cosa, es un juego de oleadas.
así como suena. Absolutamente como suena. A lo mejor es DirectX. ¿Será por eso? ¡Eh! No me toques, cabrón. Fin del juego. Pues, ¿para qué? Es lamentable. ¿Quieres ver la portada, Chesades? Venga, vamos a enseñar portadas de estos fistros. A ver. A ver, ¿dónde tengo por aquí las portaditas extras, covers? Venga, ya veréis cómo no están mal. Hemos visto el descubrimiento de América. Bueno, esta es la portada del descubrimiento de América. Esperad, voy a ajustarla antes que... Ahí está. Bueno. Portal descubrimiento. No es tan fea. Es una cosa medio decente. Luego tenemos, por ejemplo, la portada del Firestar. No, eso no es una portada. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¡Ay, socorro! Anda que yo. Esto era pasable. Hemos visto peores, ¿verdad? Definitivamente hemos visto peores portadas. Ahí está. Sí, también lo sacó Barnajox, lo cual ya nos debía dar, tenía que dar una pauta que... Luego tenemos el... A ver, la portadaza del Skate Dragon. No, esta es la parte de atrás del DPC. La portadaza del Skate Dragon DPC, bueno, no sé. También hemos visto de peores, pero mola bastante más la de MSX. Mirad, si le sacáis la parte roja, que es un horror, la otra parte parece un cómic bien dibujada, ¿verdad? Y bueno, y la pantalla, por supuesto, uno no sabe exactamente lo que está viendo ahí. Pero vaya, te lo vende, ¿verdad, Chesaez? Completamente, mirad. De más juegos que veremos después, ya fija. Por ejemplo, los de... El Buran. Este era un juego de naves inspirado en el transbordador Buran. Mirad, creo que tengo una imagen más grande que esta. A ver... Está la PCW. No está mal el dibujo, no es maravilloso, pero tampoco es de esos dibujados a mano. Luego tenemos la portada de la corona mágica. Este ya está, este sí está hecho con desgana. Parece recortado en VHS. Y esa pantalla, ese bosque, desde luego. Yo no lo he visto en el juego, en la puñetera vida. Luego tenemos... mirad las de... Estas son las de PCW. Te vende bastante. Te vende, mirad. Esta es curiosota. Luego veremos el juega pero seguro. Ni siquiera esta, que era así simpaticona, llega a ser mala. Luego tenemos su Chrome, el guerrero invencible. Que también te lo vende. Luego uno examina el dibujo y mirad esa... ¡Ay, teta! ¡Ay, teta! ¡Mira, mira! ¡Y sangre! ¡Oh! ¿Qué os parece esta?
¿Qué os parece? ¿Podría figurar en uno de esos las peores portadas porque tiene tela? Porque ahí hay uno que se ha hecho el Arakiri, por ejemplo, amén del rebanado de cabeza. Y bueno, y la chica de atrás es fea de narices, pero está mostrando cacho. Las cosas como son. Cacho, cacho. Luego tenemos por aquí Kuwait Assault, que es un desastre a todos los niveles, luego lo veremos. Luego, Lady Safari, que si veis el juego, esta portada es una auténtica maravilla, os lo puedo asegurar. Luego tenemos el Magic Pinball. ¡Ah! Esta sí da miedo. Magic Way, esta es buena, la habrán mangado de algún lado, pero es buena. Sir Lancelot, otro dibujo bastante horrendo, pero salvable. Skyward, muy genérica, pero bueno, no queda mal. Space Combat, esta es relativamente chula. Strip Poker, es fea, pero si os fijáis en las pantallas, Dios me libre y me guarde. Y luego, finalmente, Terracom, que bueno, está bien, es resultona. Ahora vamos a continuar con el horror real. El horror real que viene representado por el Magic Pinball. Mira qué pinball, por amor de Diosito. Alguna parece mangada, yeah. Resetea, pulsa control, a ver. A ver, que he soltado el control por... para capturar. Ahí. Mira qué maravilloso pinball. Si os pensabais que el Score 3020 era malo, llega a su némesis. Además de que suena bajísimo. A ver si entendéis esto. No hay física. La bola va dependiendo de dónde... de hacia dónde caiga, es más un pachinko que un pinball. Mira, mira. Le he dado, pero me ha ignorado completamente. Será un error por cargarla en... en modo MSX2, a ver. Se ve por una puerta. Mira, 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 yo no intervengo en nada en el juego, mirad. Es más. El que hizo este juego no jugó un pinball en su puñetera vida. Solo decido cuando la disparo. Venga, 1, 2, 3, ya. Ni el score, ¿eh? Ni el score, niños. Ni el score. Venga, ahora viene el gran susto. Que es el Lady Safari. Atención a esto. ¡Atención! Este me explayé en el blog porque me explayé.
Se supone que es un juego en el que tenemos que ir arriba y abajo haciendo fotos. Espera, tengo que cambiar la máquina, evidentemente. A ver. Venga. Qué pantallón, ¿eh? Está sudando la gota gorda esta chica, como nosotros. No, definitivamente no carga bien. A ver si este carga bien. Por cierto, hablando de patitos feos y esas cosas y juegos que nunca se vieron, el amigo Alberto de New Frontier ayer pudo recompilar un juego de New Frontier que nunca estuvo disponible, un juego de pistola inspirado en los acids. ¿Os acordáis de los acids? Bueno, de las caritas sonrientes tan asociadas a la música así, que iba a salir para la Gunstick y nunca se terminó, y Alberto lo tenía las fuentes y ha logrado compilarlo y que funcione. Ah, yo lo que no logro es que funcione este asco. A ver, ¿por qué? Porque si se me resetea es... porque tengo que poner el Spaniche. Este. A ver. Si es poniendo el español. Buenas noches, Iguachain. ¿Qué tal? Hoy patiteando para nuestra desgracia, pero había que hacerlo. Había que hacerlo, señor González, había que hacerlo. Joder, que no me funcionas, macho. ¿Por qué? ¿Por qué no me funcionas? A ver. Que tenéis que sufrir, no sé que no sufráis. No puede ser que no sufráis. A ver, Lady Safari. A ver. ¡Hombre! Encima... ¡Ay, ay, ay! Encima lo tengo con truco. A ver, a ver, a ver, a ver. Arranca, por favor, arranca, por favor. Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Dios mío, espera, voy a cerrar la puerta. Hace más de 40 y los perros vienen y se me dejan la puerta abierta. ¡Oh! Dios mío. Venga. Tú puedes, termina de cargar, ánimo. Pues no arranca esto, tíos. No sé qué es lo que pasa. Me estoy quedando con las malas ganas. Bueno, que sepáis que a este juego lamentable... ¡Ah! Use MSX 2 cassette. A ver. Gracias por el tip.
y con control, a ver. Que no me toque el termostato, no me toca el termostato, pero se deja la puerta abierta. A ver, MSX2 cassette. No, MSX2 cassette. ¿Por qué MSX2 cassette? ¿Por qué MSX2 cassette? Ahí está la configuración y control. Ahí, venga. Ya lo tenemos, chicos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Pero espera, esto es... Si esto es disco, ¿por qué tengo que cargar con MSX2 cassette algo que es disco? No tiene mucha lógica. No tiene lógica, pero para nada. Para nada, ahora que lo pienso. Venga, MSX2 Spanish. 2 megas. Ahí. Venga. Por favor, arranca ahora. Venga, que tú puedes. ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Qué selecciono? ¿Marimacho o Marimachoto? ¿Comprendéis que tenía que insistir para enseñaros esto, verdad? Lo comprendéis. Sois conscientes. ¿A Sabrina o a Samantha? Venga. Sabrina con el pelo corto. Mirad qué andares. Eso es para sacar la foto. Mira, mira. Oh, oh, oh. Qué animación, qué todo. Lo recetan para sacar la edición del porno. Como el Street Poker que os enseñaré después. Que tiene a las mismas. El Street Poker. Música clásica. ¿Dónde es peña aquí? Esto, vamos a echar un caldito. ¿Dónde está el negro con la olla? ¡Ay, que me da el bostezo ya! Por lo menos usa los colores del MSX. Ahí está. Hice una foto de un tigre que pasaba por ahí. Es el objetivo del juego, simplemente. Ir riendo de cámara en cámara y tío, porque me camarean. Pero lo quiero... Voy a dejar que me maten porque quiero enseñaros el truco. Venga. El negro con la que... El negro con la olla. A ver si lo encuentro. Pero mátenme, mátenme. Estoy deliberadamente matándome porque... Quiero poner el juego aún peor. Aún peor de lo que es ahora. Débil, estoy débil. ¡Oh! Se sobreimpresiona. Joder, tengo más vida, no me jodas. ¿Qué no me lleva al... No, no me sale el juego. Qué lamentable esto, tener que perseguir un enemigo para que te mate. Esto con las gotas de agua no pasa.
que estoy insistiendo en que me maten, ya veréis. Pero aquí salgo el pibe de la aracnofobia, no. Mancebafobia, lo que te va a coger viendo esto. Pisando con un arte que tengo. Venga, dos. Ya estoy muerto, ya estoy muerta. A ver. ¿Para qué quería morirme? Estoy en el menú. Ahora te quiero. Sabrina Salerno. Enter. Y elijo. ¡Ah! ¡No ha funcionado! Joder, Sabrina. Sabrina. En teoría, empezabas con esta desnuda. De hecho, ahí veo una captura que está desnuda. Así que de alguna manera hay que poner. Samantha Fox, pero ni siquiera es rubia, ¿eh? La podían haber... Que tienen color amarillo ahí. En vez de gastarlo para tanta palmera. A ver, venga, ya llegamos a Tigre Tolandia. Y cuando pasa... Ahí. Ahí está. Me dejes paca, que me dejen paz. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El señor de la olla! ¡Mira, mira! ¡El conguito! ¡Hijo de su madre que son! ¡Pero qué hijo de su madre! Ah, es un tronco que se mueve. Bueno, por lo menos el tamaño de los gráficos. Es trepidante. Con tacón por la selva. Con tacón y con mallas. Pero no encontró a nadie más para hacer fotos. El negro no tenía cámara. La velocidad de estos troncos. Joder, tronco. A la piedra, ahí. No, no es la piedra. Bueno, ahí me subo. ¿Qué motivación tendría para hacer esta mierda? No sé.
Pero es lo que digo, ni siquiera se atrevían a firmar esto. ¡Oh, mirad el efecto de la cascada! ¡Qué majestuosa que es! Venga, me da igual, vamos a cruzar la cascada del Iguazú a pie. Y hay que mojarse. Pero en serio, o sea, ¿cómo se supone que aquí uno se pasa de tronco en tronco? Piedra. Y ahora llegaré, no, no. Pero no se termina nunca esto. Joder con la cascada, ¿eh? Game over. Anda que te zurzan. Lady Safari, los cojones. Espérate, esperad, que no han terminado las maravillas. Vamos a por el... un juego que le engañaron. Le engañaron a la Dirección General de Tráfico de Barcelona. Hicieron esto que se llama Juega pero seguro. ¡Ojo, eh! El mismo motor del Cristóbal Colón. Mira, mira. A un paso cebra. Semáforo en verde. Por Dios, ¿qué ha pasado? ¿De qué clase de tráfico? No sé, uno de los 80. Mira este al parking. Ahí miramos izquierda, derecha. Hay que llegar donde tenemos guardada una bici. ¡Uy! La lo la lo la lo la 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 lo la lo la. Ah, me tiro las coletas o lo que sea. Attention. La segunda fase es subir en una bici. Me contaron, yo nunca yo llegué. Vale la pena el maquillazo. Ya me quitan puntos por todo, mira. ¡Oiga! ¡Qué surrealista que es! ¡A la hostia! ¡Me han atropellado el coche! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor!
Por favor. Venga, más maravillas. Más maravillas que no hayamos visto. Atención a Chrome, el guerrero invencible. No lo veremos en Spectrum. Gran música. ¿Entendéis por qué tenía que crear a los patitos feos, verdad? Cuando empecé a ver los juegos de toda esta peña. Mira, 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 qué pantallón. ¿Y queréis que os diga algo? Estos juegos no son los peores. Los peores son los de CW. La música tiene un qué. Burbuja de Aladino.
disfrutáis, ¿eh? Reconocer lo que estáis disfrutando. ¡Qué más oscura me estáis pegando, eh! Agotamiento de tu fuerza y de mi puñetera paciencia, tío. Venga, que solo nos queda uno. No, nos quedan dos de MSX. Y ese último va a enlazar con los juegos multisistema. Skyward, atención a esto. Se supone que es un shooter. Mira. Comparado con el otro, la hostia, ¿eh? Es el defender de los pobres. ¿Quién me ha matado ahí? Espera, no es de ese juego que me mata la explosión, ¿verdad? De paso, que está hecha como un spray. Bueno, fijaos en el radar. ¿Dónde cojones estoy yo y dónde están los...? ¡La explosión! Disparo rayas. Estoy más rayado. Mira, mira, mira el marcador ese. Estoy usando las hélices y luego uso el disparo, ¿eh? ¡Por amor de Dios! ¡Por amor de Dios! Cáncer en vena, completamente cáncer en vena, pero... absolutamente. Y este fue el mejor. ¡Esperad! ¡Esperad! Que aún no he terminado todo. Esperad, que vamos a ver el Space Combat. Este ni siquiera lo había agregado, a ver. El terror. Koji puede controlar, menos cuando viene DMK. Runcas. No, había que rebobinar la puñetera cinta. ¿No sabéis qué? Vamos a pasar de esta pobre versión. Vamos a ver el juego que esta gente sacaron multisistema, además de la corona mágica. You know. Que es el Buran. Esta maravilla que está inspirado en ese Challenger o transbordador espacial de los rusos. Bueno, la pantalla, oye, bien, comparado con algo. Pulsa uno, primera parte. Bueno, la primera parte tiene, es un poco un coñazo. La veremos con el RZX de Spectrum. Vamos a ver el shooter nada más. Atención a la fase de mata marcianos. Veámosla. ¿Os acordáis en Monty Python? Pues yo voy a tener que hacer esto. Así. Venga, carga pues, macho. Carga. O Lorenzo. Buena, Bruno. ¿Qué tal? ¿Estás seguro que te quieres quedar? ¿Pero seguro? Yo no lo haría, ¿eh? Si no dependiera el stream de mí, yo no me quedaba. Te puedo asegurar. Joder, carga, cabrón.
no carga. Bueno, da igual, ya pasando de MSX, hasta aquí ha terminado la tortura MSXera. Ahora vamos a continuar más torturas, porque, como os he dicho, OMK se extendió en varios formatos, a cada cual más tremendo, soporífero, lamentable. Está siendo muy doloroso. Venga, vamos a ver los dos de los tres de Spectrum. Empezamos por la versión de Spectrum de Chrome el Guerrero, Lady and Gentleman. Venga tú pues. Lo mejor que vemos hoy son las pantallas de precarga, porque mirad esto, por amor de Dios. Pulsa Fire. Selección de teclado, pulsa Intro. Ataque, tecla de ataque, inicio. A ver, salto arriba. Salto derecha. Avanza. ¿Eh? ¡Cojones que no entiendo las teclas! ¿Qué es esto? Por favor, no, espera. Me voy a asegurar que tengo joystick puesto, joystick Game Store. Sí, señor. Y voy a arrancar con joystick. ¿No? ¿Cómo que ataque inicio? A ver, espera, control, keyboard, joystick. ¿Qué es esto? A ver. Lo importante es abandonar juegos. Sí, completamente. Estoy poniendo así tecla random del teclado y ya termina, ¿sí? Yo estoy, botón fire. ¡Castillo del brujo! Por lo menos este no tiene ton 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 ton. Pero no me deja moverme. Ay, qué bien. Qué apasionante, venga, a por ti. Por lo menos es muy rápido. Aunque el joystick me lo detecta como una mierda. A ver, por perdón. Y está bien, a menos que sea, a ver, interface, ahí está. Joystick y le ponen Sinclair. Venga, muere. Yo no sé si estoy atacando. Me he morido. No sé cómo avanza el enemigo Rescorsa. Ahí está. Pero yo no sé distinguir si estoy atacando o no. A ver, uno. Un ritual de apareamiento paraguayo. No te jode. Puerta. Ahí. Algo más de color, por lo menos. Algo más de color, algo más de rapidez. ¿Qué os parece? ¿Es un juego de 3% por ahí esto? Estamos hablando de un juego comercial español de Spectrum. O sea, joder. O sea, joder, hostia. Qué puñetera castaña, ¿verdad? ¡Venga!
¿Qué he pasado? A por el... Muere, 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 me morí. ¿Dónde estoy? Número de vías es 1. Nos vamos a buscar el arco. Qué dolor de scroll. Ahí, arco. Ahí está. Me gustaría saber exactamente qué es esa burbuja. Por lo menos fulano no parece que está desnudo aquí. No hay casi sonido, pero ¿para qué? Agotamiento de tus fuerzas. ¡Hala! Ya me he agotado. Ya me he agotado, señores. Venga. Otra maravilla de Spectrum es este Burán. Que venga, os lo vamos a enseñar bien ya. Vamos a ver la primera parte. La primera parte es que hacer despegar una nave se consigue básicamente apuntándote los botones que tienes que pulsar, una cosa parecida como se hacía en el Ghostbusters cuando te hacían elegir las armas, y ir activando ir activando las cosas de la nave. Este, a nivel visual, es mediano. Se agotó Kron, sí, se agotó. Ahora este se está activando las cosas. Y enseguida va a estar despegando. Ahora, si esto es el marcador de un Burán, yo soy Elena Francis. Venga. En el blog tuve la paciencia de hacer una imagen con todos los puntos de la pantalla numerados y lo que hay que pulsar. Todos son dolorosos, Chesae. Pero este por lo menos intentaron hacerlo variado. Hay un minuto 10, desconectar conexiones a torre. Ahí, pulsación correcta. Es un trial y error, básicamente. Cuenta atrás, ya está, hemos pasado de fase. Pulsa barra espaciadora, vamos allá. Mirad, mirad. Comparado con el otro, esto es la hostia. Aquí es un poco juego de ritmo, hay que hacer lo que nos dicen las flechas para ir aumentando la potencia. Ahí está, mirad. No queda tan mal, ¿no? Es un quick time event, en realidad. Ahí está en el mapita la nave chiquitita que tiene que llegar arriba. ¿No ves nada? No me jodáis. ¿En serio que no veis nada? No habéis visto. Bueno, no os habéis perdido nada. Este es el despegue. Un Challenger. Un Burán. El Burán era la versión rusa. Pues, ¿por qué no os quejabais? Antes. Llevo 10 minutos hablando desde el puñetero juego este. Claro, como os estabais librando, no se quejaba ni Dios aquí. Venga, ya, salimos al espacio. Oh, oh. La versión comunista es la que no se estropeó, por lo menos. Para lo que se ha visto es bonito, ¿verdad? Mirad, mirad, ya veréis. Ahí viene.
tenemos que descargar lo que llevamos dentro. Ahí está la superficie de la Tierra. Que le dé tiempo hasta la fase metamarciano, ¿verdad? Chesaes, o la de dentro. Dime que no lo tenías en Amstrad. Porque este es tipo... Me compré el Burano. ¡Ah! ¡Fuiste tú! Lo jugaste en casa de un amigo. Dios mío. Espero que por lo menos se lo haya comprado pirata. Yo te juro que tengo estos piratas y me voy a devolverlo usando la garantía de calidad de los piratas. Pero esta fase está bien hecha. O sea, hay que reconocerle cierto mérito a la fase anterior, a la del marcador y esta del previo. Ya tenía repelús. Ahí está, ahí se fue lo de dentro. Alejamiento orbital, ahí te largas. Y se termina esta primera parte. Luego uno se va y carga la segunda parte. Carga la segunda parte y se encuentra con esto. Llegó en algún recopilatorio, bueno. Alguno habría bueno, ¿no? Ahí está el shooter. ¡No os lo perdáis! Por lo menos ocupa pantalla. Recopilatorio, sí. Tipo lo sé de mí. Mira, 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 mira qué espectáculo de todo. Y el sonido es... ¿Se escucha? Hace un... Ahí está. ¡Hoy hemos venido a sufrir! Y no hemos llegado a una PCW. Star Force con anemia. Anemia Force. Espera, que lo vamos a adelantar un poco. Le vamos a dar el turbo. Para que veáis. Luego... En un momento dado se llega a unas puertas aquí donde vienen oleadas y oleadas y oleadas de enemigos hasta que los liquidamos a todos y entramos dentro de esa base. Y dentro de esa base hay esta especie de cibernoid, pero en basic o algo así, en azul, que es horrendo. Mirad, por favor, lo que es esto. No, Bruno Tapes, no defiendas nada de este. No se puede defender nada, en serio. Mira, mira, es el cibernoide este. Evil Otto. Barry Otto. Es entre un cibernoide y un Airwolf. Lo malo es que si quieres castigar a los programadores, como dice Azemutivac, no sabes quién son a día de hoy. Y mira que, por ejemplo, el mundo del espectro me ha entrevistado hasta el último mono de la edad de oro. Nadie sabe quiénes son esta peña. Por lo menos se esforzaron en hacer el juego variado, ¿no? No, no, nadie quiso hacerse cargo de esto. Y bueno, luego se repite todo el rato así, ¿veis? Uno pasa... Los mapas de esta fase no son muy largos. Y ahí, bueno, vuelve a la fase de matamarciano anémico. Una auténtica maravilla. ¡Mua! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Venga! ¡Vámonos al...
a los pocos viajes... ¡Ah, no! ¡Esperad, esperad! Que tenemos otro de PC. Tenemos dos más. Uno más de PC. Dos más. Bueno. Esta cosa que os voy a poner ahora... es un supuesto... no sé... el cabal de Mercadona. O por ahí. No. VGA. Sonido conectado. Sí, por desgracia. Ratón conectado, no. Un jugador. Dos jugadores. Vamos a quitar. Caminar. Atención, porque aquí las teclas tienen... tienen delito. Caminar, ahí, derecha, izquierda, arriba, abajo, disparo. ¡Sí! ¡Ay, no se está sonando! No puede ser, no puede ser, os tiene que sonar. A ver, espera. ¡Taladro! Este iba a salir en Amiga también, pero aún no se rescató, gracias a Dios. ¡Qué musicaza, eh! Venga, ahí vamos. Un cabal muy mal. Es como el NAM de Neo Geo, pero... Tiene fases, pero no sé cómo se ven, ni quiero. Coño, misiles. Este es mejor, es más fácil. Continúe, dice. Y no me deja continuar. ¡Oh, qué maravilla! Y ahora, ladies and gentlemen, el que enlaza con todo, el que va a enlazar con los 16 bits. Ladies and gentlemen, la corona mágica. Configuración actual correcta. No, hombre, no. Déjame explayarme. Esto se veía estudiar en clase de tortura. Mira, 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 mira. Básicamente en cada pantalla hay que licuar a, no a estos, a ese,
al que qué explicación doy yo, ¿verdad? El que lleva el albornoz azul. Y una vez lo licuamos, podemos avanzar un poquitito y así hasta el final de la fase, ¿eh? Mirad el no sé exactamente con qué me atacan esos. Ahí está, venga. Intentemos avanzar. Aún no. El abuelito de Erase una vez el hombre fue un poco... Entre eso y Ulises 31, por lo menos el de abajo. La serie estaba muy bien. Es una pena que la licencia sea semejante despropósito. Imagínate, le vendieron la licencia. A lo mejor le vendían con el... ¡Si son todos de Barcelona! O no, ¿no? ¿De dónde eran esta gente de la corona? No eran catalanes también, porque si no, es lo único lógico que se me ocurre. ¿Por qué le podrían haber vendido la licencia, no sé, a Positif? Cualquier cosa antes que esta peña. Nada más quería esta mierda. No, Chesai, la serie es buena. Tiene muchos fans y tal, y a la gente le encanta esta serie. Yo, si te soy sincero, no la he visto nunca. Pero está muy bien considerada. El bono podría ser una canasta de básquet, ¿verdad? Es básquet en el castillo. La serie es espantosa. Bueno. No sé, pero en serio, hay mucha gente que le mola. Yo ni idea. No digo nada. ¿Por qué no la he visto? No, no puedo jugar a lo que no he visto en mi perra vida, ¿verdad? Bueno, solo utilizar ya sabes que es poco presupuesto. Bueno, ¿y qué os parece si de la corona nos vamos a la corona, pero en Atari ST? Mejora un poquitito la cosa. Por lo menos tiene la música digitalizada. Esta versión, no recuerdo exactamente cómo hice, pero me lo acabé. No conocía esta marca. ¡Pues bien, qué hace! Gráficos más pequeños, no sabemos por qué. Y el juego más lento. ¡Por Dios! ¡Es un Atari ST, tíos! O sea, no sé. ¿Cómo quieres que te diga? ¡Es un Atari ST! ¿Por qué cojones haría un juego que puede funcionar, no sé, en un ZX80? Como la corona mágica, si fuera de un grupo de programación. ¿Qué desgracia que saques un juego para Atari ST y hagas esto. Por supuesto, único lanzamiento y uno de los únicos. Verdaderamente multisistema esta peña, ¿verdad?
Hay que mirar todo el rato al cielo, sí, sí. Venga. ¿Queréis ver el de Amiga? Ahí va el de Amiga. Están bien hechos los muñecos, Dios me libre, en serio. Venga, que tiene trainer. Hala, vamos a aprovechar para ver otra fase. ¿Quién se molestó en hacer un trainer de esto, por amor de Dios? MK. De ahí saqué el logo ese que tengo en la esquinita hoy. Yo cuando vi esto, cuando trabajaba en el Corte Inglés, no lo podía creer. De eso que se hacía en el Deluxe Pain. Ya la música, está la música de la película, de la serie. Es la única versión que tiene la música así. No sé si bien mal está. La corona de Abu Dhabi, ese. Es, tiene un tono melancólico. Atención a esas imágenes en pequeñito que van apareciendo ahí, porque tiene una tela. Tienen una tela, yo hice un cuadro en el blog solo con esas imágenes, porque eran para partirse el pecho. Mira, mírate ese dibujo. Lleva un dos Pokémones. ¿Alguien entiende esto? Si en la parte de arriba va poniendo quiénes son, sí. En la ficha. La música es lo mejor del juego, ¿eh? Definitivamente. Acá está el este es el conde de Barrio Sésamo. Títulos y los enemigos, los amigos, los enemigos, sí. Nombre castillo, rango lugar, no lo perdáis, es un enemigo. Nombre castillo, venga, venga, vamos a jugar a esto. Atención que tiene teclas de Spectrum. Venga. Pero en serio me encantó ese castillo en la sección de enemigos. La música se corta aquí.
¡Qué horrendo! Es simplemente horrendo. Y no sé por qué la dirección va al contrario, hermano. ¡Ah, porque está con mouse! Madre mía, esperad. Invertir los controles. A ver, espera. Imports. A lo mejor. Bueno, ya basta. Ya basta de la corona trágica esta. A ver, dejadme mirar si hemos visto todas las desgracias. Sí, ahora nos toca como colofón final. La tortura mayor, la tortura grandísima, la tortura definitiva. Los juegos de PC. Venga, vamos por ello. Lady and Gentleman. Emulador. El fenomenal emu español. El PCW base, CPM box, perdón. Ahí está CPU, venga, vamos a Buran. Primerísimo, pensad en verde porque en verde lo veréis todo ahora. Ya nos ponemos a la segunda parte directamente. ¿Sabes que no hemos puesto nada? Anza CPC. Oh. Espera, tengo algo de Anza CPC. Después de esto. Mira. El tamaño de la pantalla, la velocidad de todo. Y no me digáis, ah, es que el CPC. No. El CPC mueve con bastante fluidez cosas como el Soviet de The Opera o creo que el Stardust también. Y a una velocidad decente, no esta cosa. Mira, a uno por hora. Parpadea. Cuando Buran el equipo de la cajera del super, ¿verdad? Imposible esto. Sí, Alex, ya te abro, Dios mío. Venga, primero malos conocidos. Ahí viene la corona. Espera. ¡Madre mía! Pasad. Pasas, Alex. Venga. Pasad, niños. Verde. Yo creo que es el de Atari en verde. Mirad. El miércoles que viene, por fin, le toca el turno a esa encuesta que tan amablemente respondisteis en Twitter. Vamos a hacer el primero de los programas dedicados a Data East. Porque después de esto necesito algo que me levante el ánimo, la hostia.
porque sabía que me iba a dar un bajón este programa de MK. ¿Y a quién no le da bajón esto, por Dios? Se murió Carl Waters. Oh, pobre, ya no van a poder hacer más Mandalorian. ¿Qué tal? ¿Qué os parece si vemos el Kron Guerrero Invencible en esto? ¡Hell yeah! Este tiene publicidad de otros juegos, ¿eh? No lo perdáis. Sí, con los fakes tela también. A ver. Castillo del Brujo. Ahí está. Tonto, por lo menos muy rápido. Se mueve mejor que cualquier versión, ahora que pienso. O sea, es que me largo. No tiene una pizca de sonido. ¿Vosotros imagináis hacer semejante bodrio y pensar, vamos a hacerlo multisistema? O sea, joder. En serio. Hay que tenerlos bien puestos. Pero muy bien puestos. ¿No hay arañita aquí? Ahí, venga. ¿Qué os imagináis que alguien de verdad caminara así? Me es difícil hasta representarlo en mi cabeza. Oh, los marcadores son torres. Ahí ha sonado. Tiene usted el arco. Parece más fácil en realidad que el otro. Bueno, esta gente solían hacer publicidades en, por ejemplo, en Mega Ocio. Y sabéis que les daban buenas puntuaciones. Porque ponían publicidades. Mega Ocio no ponía publicidades ni Dios. Algún día le tendré que preguntar a Luis Jorge cómo se atrevían a cascarle 8 a estos juegos. O sea, por favor, un poco de dignidad. Un poco de dignidad. Tienes una prima lejana que se parece a Kron con armadura. Joder. Espera que veáis las del Street Poker. Esperad. Mira, mientras aparece una, desaparece la otra. Hay que ir arriba, ¿no? Mira la puerta es. Me abro random. Toma. A lo Robin Hood. Tatara, tatara, tatara. ¿Qué música le podríamos poner a esto? Tiffany, eres una pesada, tía. En serio. Acabas de pedir que se te abra, estás aquí fresquita con el aire acondicionado y ahora quieres que te vuelva a cerrar. O sea, que te vuelva a dejar salir. Pues va a ser que no. Los dibujos de los marcos también. Sí, en especial la calavera esa, lo... To be or not to be.
Venga, que quiero irme por arriba. Espero, porque si no, no tiene mucho sentido esa plataforma ahí arriba. Joder. No, no los maltrato, que me toman el pelo. Esa es la pura realidad, ¿no? Bueno, ¿y por aquí? No, no puedo salir por aquí. ¿Puede que salga por arriba? ¡Sí, señor! Ahí. Me largo para allá. Yo pues estoy logrando hacer más cosas en estas cosas, por lo menos. Buena definición de los perros, chesal, sí. Para eso están, para que se les malcríe, di que sí. Hola, plomaza, ya voy. Ya te abro, espera. Ay, que sí, que ya te escucho. ¡Hala! Otra puerta. ¿Puede ser que me estén picando esto? Como es la más jugable de todas. Chao, Tiffany. Hasta dentro de 30 segundos. O menos. Agotamiento de tus fuerzas. Se me ha agotado. Se me ha agotado. ¿Veis que la espuma esa, eso que cae es absolutamente de adorno? Si me caigo de alto, si me quita la energía, venga, a ver, exactamente la misma pantalla de antes, ¿eh? Quiero ver si hay algún objeto más o qué. Supongo que sí. No, bueno, ya está, adiós, adiós. ¿Qué más nos queda por aquí? Que hemos visto la corona, bueno, el Burán ya lo habéis sufrido. Ahora vamos a ver... ¡Los exclusivos de PCW! Por ejemplo... ¿Os imagináis un juego de coches hecho por esta gente? ¡Ajá! ¡Ahí va! No, no queda más versiones de Chrome. Aquí tenemos esta maravilla de juego de coches. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Venga! A ver, un segundito, chicos. Teléfono.
Esto es lo que pasa cuando te llega la compra del súper en pleno programa. A ver, venga ahí, bajando la puerta del parking. Bueno, ya habéis visto esta cosa de Fórmula 1. Yo no creo que haga falta poner más. ¿Qué os parece si vemos una cosa, pero de tenis? Otra cosa, muchas cosas. Cosas. La propaganda del otro juego que nos falte, ese 500 GP Championship, jamás se rescató. Se supone que está, porque hay dos juegos de esta gente que están desaparecidos. Gracias Dios por no hacerlos aparecer. Menos os he dejado con un juego sin música. Todo lo de... prácticamente todo lo de esta cosa. Mira. Se fueron a copiar el de Sega, el Passing Shot, pero mal. Muy mal. Mira. No se distingue nada aquí. Pensar que tengo que guardar toda la compra cuando termine el stream. El único juego de tenis donde los que caminan como en el Grand Theft Auto por ahí. Por suerte vimos juegos buenos el miércoles. Venga, Bruno, buen provecho. Cualquier cosa que tengas que hacer es mejor que tragarse esto de hoy. Te puedo asegurar que a esto no le vas a sacar mucho bueno como si has hecho con la pulga en YouTube. Veo los comentarios de Bruno en el vídeo donde saqué la pulga, o era directamente, no, directamente en el vídeo de la pulga suelta en el canal de YouTube, que hace una review de esa de muy bien. Sí. Mirad qué maravilloso. ¿Podéis creer que esta gente de verdad sacaron un juego bueno en PCW? Y el juego bueno en PCW, aunque sospecho que tenía algo chupado de algún lado, por lo menos el sprite protagonista es... ah, esperad. Ay, ¿cómo era para arrancar esto? No, pasando. Este es que necesita el CPM o algo. Bueno, sigamos con la tortura entonces. ¿Os acordáis del Skyward? Ah, otra llamadita. Dios mío, vaya día. A ver. Mirad qué cosa más maravillosa esta, por favor. Este Skywalker es un Tiger Eli, pero vaya tela. Está la demo. A ver, espera. ¡Exacto! ¡Para eso hice el icono del zurullo! A todo eso, ¿sabes? Había uno que teníamos por ahí que me enviaste por Twitter, a ver si lo habilito. Era un personajito de uno de los juegos lamentables que sacamos. A lo mejor podríamos hacer alguno con las Sabrinas. Mira. ¡Mira qué velocidad de juego, por favor!
El patufet. Tenemos el patufet. Tarda más en hacer el scroll y llegar al principio de la fase que en la fase. Venga. Tú puedes. Mañana ya sabéis, retropaper. No, no soporto más esto. Bueno, ya habéis visto semejante fistro. Otro mata marciano más. Este rescatado hace poco, ni siquiera lo llegué a poner yo en el blog. Mirad qué maravilla. Este está para MSX también. No lo he llegado a poner, pero bueno, ni falta que hace. Mirad, 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 mirad. Mirad qué fistro espacial. Soy una figura. Soy una figura. Eso sí mola. Me matan y me escapo. Demasiado largo la escapada, pero... El Eusebius. Me matan y 30 segundos después me entero que me matan. Al pedo y todo en CPC, en PCW, perdón. Hubo también un arcanoid de esta gente, no sé si me... tampoco funciona. Trastos. Venga, vamos al susto directo. ¿Os imagináis de esta peña, exactamente de esta peña, un joven Filmation? Pues aquí lo tenéis. Mira, 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 mira. Esto se llamaba Sir Perceval, o Sir Lancelot, o Sir Not Appearing in this Transmission. Ya, qué maravilloso. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto, por favor? Mira cómo... Nos encanta cómo avanza. Me han matado. Le estoy dando a distancia, ¿eh? Pero a buena distancia. Venga, caballero del barrido. ¿Qué os parece esto? Vaya tela, ¿verdad? El mapa es grande.
¡Ay! Si cuando le doy el golpe se ve desnuda. Menuda panda de salidos eran estos. Y ahí tenéis el sumum de todas estas maravillas. Lo he dejado para el último. Para el último de PCW. Porque os lo merecéis, joder. Porque lo merecéis todo. Sí, sí. Sí, sí. Todo. Todo menos esto. Sabrina y Samantha. Eran Sabrina y Samantha. Aquí ha quedado descifrado. ¿Sabrina o Samantha? ¿Sabrina o Samantha? Ahí está Sabrina. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que da! ¡Por amor de Dios! Oye, somos menos que nunca en este viernes. ¿Por qué será? Royal Flush. Mi señora ejerciendo de Toñi, ya sabéis qué significa eso. No hace falta que os diga nada más. Absolutamente espeluznante. Mira, abre la boca. Oh, qué lasciva la chica. Acordaos, el miércoles que viene vamos a meterle caña a Thaís, porque hay que desintoxicarse de esto, por favor. Por favor, por favor, hay que desintoxicarse. Esto no puede ser. Venga, ya para terminar, vamos a ver las dos maravillas de esta peña en CPC, porque no puede ser que dejemos en paz a los usuarios de CPC. Y además Chesaes tiene recuerdos que necesita revivir. Necesita. Me encanta el grabando cuando carga las cosas. Fase 2. Veamos la maravillosa fase 2. Mira. Es peor aún que todo. El sonido de los disparos es... Parpadey. ¿A que estáis añorando el anterior patito que era de Microhobby? ¿A que sí? Mira, no se distingue un pito ahí encima. Dolor, ¿eh? Dolor incesante. Esa explosión que es el canal de ruido del Amstrad activado, nada más. Que bueno, la verdad que se usaba mucho, pero... Esas las navecitas, por Dios. Y nos despedimos otra vez con la joya de... La corona.
El CPC, último juego del día de hoy. En este programa, bueno, no tan largo como habitualmente, ¿verdad? Pero Dios me libre. Y no podía haber seguido aguantando más esta peña. Mira, oh, los passwords. Venga, vamos a meter el level 4, Thor. Mola esta intro. Vamos a escuchar la música de esta intro, que promete. No se atreven a dar más información los hackers. Thor. La clave. ¡Oh, uy! ¿Cómo se mete la clave? Le doy el inicio juego, ya sabemos. F1, F3, control del sonido. No es en esas Fs, bueno. Sonido on. Espaciador inicial, Axel Foley, sí. Control, joystick, teclas cursoras, joystick. Ahí está. Thor. Hasta esto es un poco torturita. No entiendo las letras. Ahí. H. Nivel 4. Venga. Vamos a ver qué maravillosos parajes nos esperan. Hombre, otro personaje, por lo menos. Este pega patadas. Toma, enano. Ahí está, ¿veis? Ahí cruzó. Bueno, por lo menos ya hemos visto cómo es el gameplay de esto. Cuando está la pantalla vacía, hay que largarse y cruzar. Por fin. Qué gran juego, ¿eh? Ah, no, ni siquiera cuando está llena, cuando me dejan.
Bueno, señores y señores, con la trepidante corona mágica, mira, cada vez menos gente aquí, Dios mío. Nos despedimos de este programa, me despido, pero como me despido de vosotros, entonces nos despedimos todos. Chao, adiós, chicos. Recuerda de poco dónde están los juegos por menos 1000 pesetas, ¿verdad? Y luego estaban estos en caja de plástico grande, que me parece que aún valía lo suyo. Esto tenía que vender yo en el Corte Inglés. Pues, te puedes imaginar, César. Esto tenía que vender yo en el Corte Inglés. La variedad de los enemigos es... Uf, hace una fase entera para poner un tipo de enemigo, ¿eh? Encima, no sé si os dais cuenta que con este personaje es muchísimo más fácil de hacer todo. ¡Oh! Me alejé. ¡Pasé de nivel! ¡Oh! Bueno, no voy a alargar más la tortura. Ladies and gentlemen, hasta aquí terminó este patito feo, muy pero que muy feo, de este viernes, cuando son las 18:34 aquí, quiere decir que son las 10:34 por esos lares españoles. Un placer haberos acompañado y haber sufrido juntos estos juegos de OMK. Lo dicho, nos encontramos, en realidad nos vemos mañana, sí, de los peores, de los peores. Nos vemos mañana en Retro Paper, si no falla nada, y nos volvemos a encontrar el miércoles con nuestro primer programa dedicado a Data East. Un saludito a todos, que paséis buen fin de semana, que juguéis mucho, que os divirtáis mucho, descansad y reposad vuestros ojos de las desgracias y las cosas lamentables que acabáis de ver aquí. Venga, hasta luego, ya sabéis, suscribiros aquí, suscribiros en YouTube, en donde os dé la gana, pero al fin y al cabo suscribiros en cualquier lado, aunque toda la gente que veo por aquí estáis todos suscritos. Venga, hasta luego, chao, chao.